Bienvenido a otro capítulo más de Cubano Biker. Hoy estamos en una rodada que nos están acompañando el MC Black Knights and Ladies, creo que es así, caballeros negros y chicas, y nosotros lo que vamos a hacer es Biker México. Estamos en una rodada, somos alrededor de 22-23 motos. Es bastante grandecito entre los dos MC. Vamos hacia Ameca Meca, un día de campo. Vamos a ver qué hacemos. Ve por el espejo que hay muchos más, y adelante también hay un chingo. ¡Qué hermosa vista! Esperando a un amigo que se para por aquí a tomar fotos, mi buen Mario de Foto Racing. Lo puedes seguir, amigo, si andas por esta ruta de Ameca Meca. Puedo obtener tu foto a través de Mario de Foto Racing. Así que si gustan, síganme en su página de Facebook. A ver si nos encontramos, a ver qué chulada de fotos nos saca. Mira nomás, vamos a ver qué tal quedaron esas fotos. No creo haber salido, pero bueno, mis colegas sí. Miren esa chulada. ¡Qué chulada! Hermoso, señores. Estamos de salida, hicimos una parada técnica de unas papitas y una chelita.
para animar, animar los ánimos, pero nada en exceso. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¿Qué rayos es eso? ¡Abrázalo! Recuerden, señores, que quiera asistir con nosotros a Ceres Bikes en México, todos son bienvenidos, todo tipo de cilindrada, todo tipo de motocicleta. Así que mándanos un mensajito y con gusto lo agregamos a un grupo de candidatos, y después, a medida que vayas asistiendo, pasas al grupo oficial. Normalmente salimos todos los meses, así que si quieres pertenecer a nuestro grupo de Haceres Bike en México, con gusto, hermanazos. Bueno, señores, ya estamos de salida. Ahí está el de la mil. Labor de dormir. Desayunamos y ahora vamos a ver qué más hacemos, pero hoy el día pinta, va para bien. Si ven que ya no tienen casco alguno, es porque estamos en un pueblito, señor, y andamos bien light, bien suavecito. Tenemos a otro, es una 1000 con doble caballo de fuerza de pie. ¿Qué tal? ¿Sientes diferencia? ¿En qué sientes? Sí, bien diferente. ¿Sí? ¿En qué sientes en diferencia? No, buscarla, te digo que la otra, la 250 que tenía, se tardaba y esta no. Sí, no, pero yo digo, en esta 300 a la tuya 300. A la Nakel. Sigo prefiriendo esta, güey. La posición esa está muy cómoda. Muy cómoda. No iba a llegar en esa posición. Sí, llego, pero todo dolorido. No ve mucha la diferencia, nada más la posición. No más que la posición, ¿no? Ah, tiene el arma. Sí. Instinto biker. Hay que cuidar las cosas, güey. La sentiste más cómoda, ¿no? Uh-huh. Saluda. Chócale. Chócale. Eso. ¿Jugamos fútbol o qué? Sí, dice que va a botar el cartón, dice. Christopher, tráele aquí las chelas para acá. Ahí está.
¡Ah! ¡Pinche policía se la sabe, eh! Mira, ella juega mejor que muchos aquí, ¿eh? ¿Ella jugó fútbol alguna vez? Sí. Bueno, dos. Ah, no, se ve, güey. Me mantiene, ¿vale? Sí, güey. ¡Ah, se la quitó, güey! ¡La mujer le quitó la pelota, güey! ¡La mujer le quitó la pelota! Defiende el honor de las chicas, eso. No, se los llevó, güey. Se los llevó a los dos, güey. Sí, ahí lo tenía ya, güey. Bien, bien, bien. Apóyate. ¿Dónde árbitro o qué? Güey, imagínate que luego. ¿Qué? Mamá, escucho borroso. ¡Qué joven! ¿La pierna y la patea del jugador? No mames. No, ya, no, de cabeza, ¿eh? La portería está para acá, enderecen el culo. Se parece, pero no es lo mismo. ¡Yo! ¡Gol! ¡Gol! Tienes mi respeto, Stark. No, se tiró bien, ¿eh? Con un solo pie, pero se tiró, güey. Adoro los finales felices. Ahora de los azulitos. Ahora sí, ¿no? Vamos a armar los azulitos. No, pero hay uno que no puede tomar aquí, ¿eh? ¿Quién no toma? ¿Eh? El amigo no toma. No, tú no mires para acá, tú no mires para acá, ¿eh? Tú no mires para acá. Era para la moto y la agarraron de hielera. Vamos a dar un detalle, un regalo del primo Alexis y yo. Y de parte de los organizadores cubanos, Moche y Eric, para todos ustedes, para que sigan rodando. Realmente otra familia, ya sabes, como lo habíamos hablado, ¿no? Es una forma de agradecer. Porque al final de cuentas, nosotros o el motoclub no sería nada pues, sin cada uno de nosotros, ¿no? La idea inicial pues fue, iniciamos 4 personas, ya somos, yo creo que más de los que esperábamos al poco tiempo que llevamos. Entonces, el detalle surgió de Alexis y Christopher, de manera de motivarlos y agradecerles que estén con nosotros, ¿no? Y que tengan esa preferencia y dejen de hacer sus cosas, que tengan un compromiso, que dejen de ir con su familia por venir a rodar, ¿no? Y pasarla bien. Y por ejemplo, Moche está de luna de miel y estuvo aquí, todo pedo. Quiero decírselo que estoy de luna de miel y aquí estoy. Pero sin sueño, y lo que sí da gusto es ver un chingo de motos ahí formadas y saber que venimos. Así todos es, Moche. Y todos regresamos. Esa es la intención del motoclub siempre y estamos siempre para apoyarnos. De Valle, no, de Chalco. Es bien chido llegar a un lugar donde nadie confirma y cuando menos ves dices, somos 20 cabrones. Derek. Gracias, hermano. Vamos, vamos. Hermano. De buen cubano. Gracias, mi bro. El Alexis, que llevó 4 a huevo. Patrocinio también. Que compró obviamente la moto con todo y me merecía. Compró su primera moto y mira, rodando. Hoy quiero decir que. ¿Sí? Hoy han inspirado, dilo. Soy chillón, pero me voy a aguantar, cabrón. Pero bueno. Monse. Es mi hermana y ha compartido. Con nosotros. Aquí. Aquí va a estar. Pronto con su Navi. Eso. Toma, hija. Chinios. Que pase la China. Ah, pero. ¿Qué
Venga, China, échale. Pero siempre estamos, siempre estamos. Asistencias con nosotros. No queremos ni dejar a nadie afuera ni menospreciar. La intención es, como lo dijimos, aunque sea su primer rodada, que sea una motivación y espero que se la estén pasando bien y seguir contando con ustedes de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ¡ando! El Z. También. Aquí con mi amor voy a pasar al haciendo trampa, vamos. Sale, sale. Según llegue. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Está chiquita, ni se siente. Dale. A ver, arriba, voy a grabar los pitos aquí. Miren qué chingón, señores. Sí, somos unos cuantos, sin miedo al éxito. Ah, mira estas luces. Quedó chingón, Bueno, vamos a ir calentándola. Mi amor bello. Mi vida preciosa. Un chingo, güey. ¿No te pones bloqueador, güey? No, güey, yo soy puro hombre. Yo soy puro. Sí, tú tírame. Va. No, güey, yo soy puro macho, güey, puro hombre, ya eso de bloqueador, esa mamada. Cuídate, hermano, siempre. ¡Se puso celosa! La verdad es muy complaciente manejar así con este clima, con este clima medio nublado. No, está bien chingón. La máquina trabaja bien, pero nublado, sin llover. ¡Hey! ¿Quién se quedó? Creo que desde allá donde estaban en la chica, ya ves que estaba él. Vamos a ver, vamos a contar. Tenemos una, dos, tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. (risa) 14. 15, 16, 17 y yo 18, y ya vieron dos sopas que se retiraron antes. Así que vámonos, niños.
esto, papá. Qué hermoso, papá. Qué hermoso, qué bello, papá. Qué bello, papá. Qué bello, papá. Qué bello, papá. Muchacha se cayó. Y hasta aquí otro capítulo más de Cubano Biker. Espero que les haya agradado el video, espero que les haya gustado. Así que sin más, nos vemos en otro capítulo. Así que, chao.